Vamos a dar inicio a nuestra lucha semifinal. En primera instancia, presentándoles a estos dos grandes rudos que vienen desde Tiza hasta Toluca, porque ellos dicen que no vienen a hacer fiesta. Ellos vienen a hacer desmadre. Desde Triple A, con ustedes, los Tiza Killers. Señoras y señores, ya estaban a la expectativa, esperando a que llegaran sus rivales. Y pues ahí tenemos a nuestro clown número uno castigando al halcón sagrado. Y también del otro lado el killer clown número dos, ahora con Trasebra Junior. Ahí vemos la patada del Neta.
Les mandamos saludos. Estamos comenzando la segunda parte a tambor batiente de esta gran fusión de lucha libre UPM en el gimnasio Halcón Galáctico. Ahí vemos cómo está sufriendo, hablando de halcones, el halcón sagrado. Rudos contra rudos, gañanes contra gañanes. Es lo que estamos viviendo esta tarde en el gimnasio Halcón Galáctico. Una sensacional entrada la que estamos teniendo. Y pues listos para celebrar el 86 aniversario de la lucha libre mexicana. Ahí continuamos. Viendo el apoyo para Zebra Junior, que hoy lo tenemos aquí. Se le voltea a la gente a los tiros. Señoras y señores, estamos viendo ahí el castigo por parte de los Killer Clowns, más rudos que nunca, atacando las piernas de Zebra Junior. Y el grito de Zebra, el grito de apoyo para Zebra. Mientras tanto, también del otro lado, el apoyo es totalmente para estos técnicos. Continuamos viendo el castigo por parte de estas gandallas, estos gandules. Ahí vemos, señores y señores, el castigo que va en contra de Striker, ahora por el Mesa Killer Clown número uno y Matanza. Ahí está Striker sufriendo de manera pues dolorosa, más que nada por el cómo están actuando hoy los Mesa Killer Clown. Los vimos en AAA, andaban de gira los jóvenes y hoy están de vuelta para destruir, ellos lo dijeron en redes sociales, para destruir a la dinastía Hernández. Y ahí vemos el castigo sobre el halcón sagrado por parte de Matanza, castigando el cuello de el halcón sagrado. Ahí escuchamos el grito de Zebra, Zebra, el apoyo. Raro escuchar esto en este recinto de lucha libre toluqueña, avecindados en la colonia La Moderna de la Cruz, colonia del parque. Aquí nos encontramos en el gimnasio Halcón Galáctico, en donde pueden vivir ustedes las emociones de lucha libre UPM y de lo mejor que tiene Toluca. Ahí vamos, y se mete el coradillo con Matanza. Este Matanza que está de vuelta y otra vez con los Killer Clown. Sí, ustedes lo recuerdan, hace algún tiempo hicieron tercia y se vieron de una manera sensacional. Ahí vemos a Killer Clown y Zebra, que se queja del accionar por parte de estos payasos, que lo repetimos como en la presentación, no vienen a hacer fiesta, ellos vienen a hacer desmadre. Y se ve, señoras y señores, pero ahí vemos a nuestro Killer Clown número uno castigando al halcón sagrado. Vamos a ver qué es lo que nos tienen preparados estos gladiadores rudos contra rudos, 3 contra 3, dándose con todo. Y pues una batalla que más bien parece un super libre. Ahí ya le con esa cadena que traía, muy acostumbrados de ver a Matanza con esa cadena, dándose con todo, más bien castigando con todo. La gente le recrimina a Matanza y se queja Zebra, cuando el que vemos haciendo marrullerías es a él. Ahora vamos a Zebra Junior castigando a Matanza, tomando o tratando de tomar el control de la contienda. Se lo lleva con esa yeguita Killer Clown. Y la gente metida en esta contienda. Y el apoyo también es para los Mesa Killer Clown. Y ahí está
el grito de apoyo para los Mesa. Vamos, una vez más. Kill Clown. Dos en contra. Y Matanza en contra de Striker. Ahí vamos a Kill Clown primero metiéndose con Zebra Junior. Están muy, muy calientitos estos dos. Me dice que se meta Kill Clown. A Zebra Junior, que es la gabardina de Matanza, también puede ser un arma, ¿eh? Una arma que, pues, puede lastimar a cualquier rival. Y ahora, ¿qué trae esto, Matanza? Trae un cinturón ahí guardado, Matanza. No, estos Killer Clowns con Matanza están muy, muy acoplados. Y ahora ya se va el otro Hernández, bueno, Striker. Está siendo severamente castigado Zebra Junior. Vemos la yegüita por parte de Killer Clown, segundo. La patada en la espalda, la planchita. Uno, dos, tres. Señoras y señores, parece que esto va a ser para los Killer Clown y compañía. Vemos el apoyo para el tan sagrado. Raro que se vea esto. Ya les. Ahí está. Doble cinturazo. Y sobre el pecho. Continúa el castigo. Va. Puede descalificar el caralillo. No se decide. Está igual que el pato. Ahí vemos, señores y señores. Ahí está la victoria. Es para estos rudos. Pues ahí tienen ustedes la victoria por parte de estos gladiadores rudos. Y ahí está. Ahí está, señores y señores, el grito de arriba en esta. De parte de estos gandules, estos gandallas, estos aventajosos de los Mesa Killer Clown y Matanza. Estamos esperando que nos diga el coralillo en qué momento comenzamos con la segunda caída. Pero ahí hay amenazas por parte de Striker a los Mesa Killer Clown. Comenzamos la segunda caída. Ahora sí, vámonos, señoras y señores, es hora de la segunda caída. En donde otra vez tratando de sacar ventaja a estos gladiadores de Mesa y Matanza, que parece que ya es adoptado en esa. Ya le quitó la máscara. Sabemos que ya había perdido la máscara. No puede pedir descalificación de Matanza. O para Matanza, más bien. Ahí vemos el castigo que está recibiendo Zebra Junior. Y la falta. La falta de Killer Clown 2. Que acaba de aplicar. Ahora vemos, van a hacer qué es esto. ¿Sí? Una carreta, esa carreta que es muy vistosa, que es muy bonita, que es hermosa. Y ahí dice Matanza que él es el que las puede todas. Y ahí vemos la reacción. Sí, reacción por parte de la otra banda ruda, de la otra esquina ruda, más bien. Ahora corre Matanza, pide piedad al consagrado. El regreso de Striker, el regreso de Zebra Junior, de las leyendas toluqueñas, que están acompañadas por el consagrado. Ahí vemos a Zebra Junior, que está con todo, tambor batiente en contra de este Killer Clown. El raquetazo de Zebra aquí frente a nosotros, en el encordado Striker con la reacción y dándole al Mesa Killer Clown número 2. Continúan los castigos. Foul ahora del consagrado.
Bueno, si no, si no se juzgó hace rato así la acción, pues ahora menos. Aquí tenemos frente a nosotros al Halcón en contra de Matanza. A Zebra Junior en contra de Killer Clown primero. Y la manera que castigó el Halcón a Matanza fue muy, muy rara, porque se le voltó incluso un ojo. Es el raquetazo del Halcón Sagrado. Cayendo casi sobre la primera fila. Ay, nanita, aquí tengo a Matanza de frente, señoras y señores. Ustedes lo pueden apreciar ahí debajo, o más bien debajo del logo de Lucha Libre Ulfem, la casa de las mejores contiendas, de los mejores luchadores. Ahí vemos cómo se siguen dando, se siguen castigando estos gladiadores. Ahí vemos Matanza. Continuamos viendo. Ahí viene el sentón del Halcón Sagrado. Señores, estamos viendo lo que parece ser el final de esta primera caída. Ahora vemos una tapatía hermosa que está aplicando Striker para Matanza. Se va a terminar la segunda. Y el castigo, se quejan de un foul. Y el Coralillo que no ve nada. Ahí vemos, una vez más, castigo para el Killer Clown. Y pide otro a la gente. Esta situación, esta lucha se está tornando muy tensa, muy ruda. Estas luchas de rudos contra rudos a mí me encantan. ¿Por qué? Porque conocemos la calidad. Y ahí el grito de Toluca, Toluca. Vemos una mentada. Pues pareciera que esta caída es para los Hernández y el Halcón Sagrado. Hace falta rendir a uno de los Killer Clowns y Matanza. Por eso el que se fue rendido fue Matanza. Ahí está. No es cierto, fue el Killer Clown primero. Ahí tienen al Killer Clown segundo. Juego de cuerdas. Rebote en cuerdas. Se tira Striker. Doble lazo. ¿Qué va a hacer? Pide que se suba. Vamos a ver qué va a hacer. Van a tirar de frente. Pues ya no es legal el ingreso del Killer Clown primero. Es una cruceta. Esa motocicleta que va a hacer Striker. Parece. Ya se está rindiendo. La rendición se acabó, señoras y señores. La segunda caída es para los Hernández y compañía. Es el castigo por parte de. Ahí está. Señoras y señores, los ganadores son los rudos. Bueno, pues ahí está, señoras y señores, esta lucha semifinal en su segunda caída, dominada por los Hernández y compañía. Estamos viendo una gran, gran contienda, rudos contra rudos. Como les digo, me encanta este tipo de luchas, en donde se dan, en donde se batalla, en donde luchan, en donde combaten, en donde se pegan. Y ahí vimos el grito de arriba Nesa. Vemos a Striker, nada más está cazando al Nesa Killer Clown. La patada de la dinastía Hernández. Tercera caída, vámonos. El grito de Toluca, Toluca que comienza a dominar en el gimnasio del Son Galáctico.
¿Qué es lo que vamos a tener? ¿Qué es lo que viene adelante? Sabemos. Arlequín, Estrella 2000 y la Princesa Azul enfrentándose a Chaos, Dogman y Guerrera Isis. Va a ser un luchononón, señoras y señores. Ahí vemos al Halcón Sagrado enfrentándose a Matanza. Se están encarando. El grito de apoyo para Halcón. Del otro lado, apoyan a Matanza. Y lo tenemos mano a mano. El intento de taco por parte de Matanza. No mueve al Halcón Sagrado. ¿Qué va a hacer? Lo deposita en la esquina. Aquí viene. Ahora Halcón dejando arriba en la tercera cuerda Matanza. Ahí tenemos. Detiene Matanza. ¡Ah, las tijeras! Bonitas, hermosas tijeras de Matanza para el Halcón Sagrado. Otro raquetazo. Ahí viene de nuevo a las alturas. Matanza es muy ágil. Tiene mucha agilidad. Ahí lo vemos. Dominando los aires. Dominando las cuerdas. Y sobre todo, dominando a su rival. El apoyo para Killer en contra de Striker. El grito ahora de apoyo para Striker. Del otro lado, Killer Clown número 2. La pasada. Lo que estamos viendo es buena lucha, aunque son rudos contra rudos. Se han olvidado de las rudezas, están sacando la técnica. Aquí viene el Killer Clown número 1 para enfrentarse a Zebra y Uno. Estos dos ya se vieron las caras, estos dos ya se amenazaron, estos dos ya se dijeron de todo. Las porras están divididas. Ahí vemos a Zebra pidiendo el apoyo del respetable. Del otro lado, Kirchner se sube. Y son poquitos, pero aún así hay apoyo. Vamos a ver, se van a medir mano a mano, uno contra uno. Es el taco por parte de Zebra Junior, que domina en peso. Ah, el Killer Clown, ahí vemos la pasada de este rudazo. Vamos, ahí el lazo. Bueno, intentaba más bien un lazo. Se equivoca y ahora le dan al coralillo. Portada a la Filomena de Zebra Junior. Ahí, hermoso. Ahí está, el foul. El coralillo lo vio. El coralillo lo vio. Y ahora viene Striker y aplica la misma táctica. Señoras y señores, ¿esto va a terminar? ¿En qué va a terminar? Ahí tenemos a Matanza, que se vitorea. ¡Otra palma! Halcón también recibe una falta. Y se tira. Simulando la falta. La victoria es para los Hernández y compañía. ¿No? ¡Hay empate, señoras y señores! Vamos a escuchar a Matanza, señoras y señores. ¡Mejor
con el pase. Bueno, pues ahí están las palabras de Matanza. El público aplaude. El coralillo salió oyendo prácticamente. Ahora vamos a hablar. No, no lo escuchamos. Aquí tenemos, bueno, señoras y señores, quiero una revancha por lo que se escuchó. Bueno, señores y señores, así termina nuestro evento semifinal con gran polémica. Vamos a ver si nos quieren dar entrevista más adelante, pero listos para nuestro evento super estelar a continuación. Estamos a punto de comenzar nuestro evento super estelar, señores y señores. Les damos las gracias por seguirnos en este gran evento de gimnasio con Lucha Libre UFEM. Ustedes ya nos conocen. Y estamos esperando nuestro turno super estelar, señoras y señores. Vamos a ver una gran contienda en relevos mixtos. Dos grandes luchadores que traen una rivalidad de hace mucho tiempo. Cada vez que se encuentran, dan grandes batallas. Ahora sí, señoras y señores, vamos a tener lo que vamos a vivir a continuación. Será de alarido.
Bueno, pues después del error ahorita en la presentación, les pedimos una disculpa. Tenemos vuelo de damas para comenzar esta gran contienda. Ahí tenemos Princesa Azul en contra de Guerrera Isis, señoras y señores. Ahí vemos la toma de referee, el derribo de Guerrera Isis para la Princesa Azul. El apoyo de la gente que no cesa para el bando técnico. Vemos el castigo al brazo con ese torniquete. Se vierte, a ver, castigo a la pierna. Es una muestra de técnica la que estamos viendo por parte de estas dos gladiadoras, tanto ruda como técnica. Amarre al brazo que está haciendo Guerrera Isis. Esta Princesa Azul es nieta del Aníbal. ¿Cómo olvidar a la Saeta Azul? Señoras y señores, quienes no lo recuerdan, pues pueden ver sus videos dando grandes contiendas. Ahí vemos la entrada de Dogma para salvar a su compañera y castigar a Arlequín. Arlequín que trae un pique muy fuerte desde hace ya algún tiempo con Chaos Junior. Se están dando ahí con todo. Ahora a Guerrera Isis le falta el respeto a Estrella 2000. Estamos viendo ahí a Chaos Junior pisoteando, dándole con todo a Arlequín. Del otro lado, Guerrera Isis se encuentra de Estrella 2000 y los golpes de este Dogman. Ahora vemos. ¿Qué fue eso? No vio nada al coralillo. Y este Dogman. Continuamos aquí con esta contienda que nos están regalando los seis gladiadores que están dominando, por cierto, el bando de los rudos. Vamos a Guerrera Isis, ya eliminado, nos sacaron a la Princesa Azul, que ya no la veo sobre el cuadrilátero. Vemos castigo. Señores y señores, se queja Estrella 2000 de un foul y la patada de la Guerrera Isis. Ya sacaron a Arlequín a la mala del cuadrilátero. De lado a lado, de cuerda a cuerda, señoras y señores. Ahí vemos. Está rindiendo, está tratando con espaldas planas. La princesa está sufriendo el castigo por parte de Guerrera Isis y ya rindieron a Estrella. Ahora a la princesa y ahora a la Arlequín, señores y señores. La primera es historia y es ruda.
Bueno, señoras y señores, ahí vemos castigado todavía Arlequín por estos rufianes. Vamos a Dogman. Dogman acompañado por dos grandes rudos. La princesa azul ahí está alegando. Esta es una rivalidad que ya trae mucho, mucho tiempo, señoras y señores. Donde se encuentran, se han dado con todo. Comenzamos. Vemos a Princesa Azul castigada por Guerrera Isis y Chaos Junior, el hijo de Chaos. Vemos lastimada gravemente por parte de este rudo, que pues está haciendo de las suyas esta tarde noche en el gimnasio con Galáctico. Ahí vemos castigo las cuerdas y se queja de un foul Estrella 2000 también. Está sufriendo Arlequín esa patada de cabrito por parte de Dogman. La cual la gente le recrimina y se mete fuertemente en contra de él. Ahí vemos a Chaos metiéndose con la gente también. Es el estilo de ese hijo de Chaos. Se está dando, por cierto, una gran contienda. Continuamos ahí viendo ahora a la Princesa Azul castigada severamente por Dogman. Este Dogman que cada vez saca más rudezas de donde solo él lo sabe. Ahí castigando a su profesor de esa manera, profesor Estrella 2000, de lado a lado, de costa a costa. Ahí está el patadón que le aplicaban a Arlequín. Y ahora Guerrera Isis castigando a Estrella 2000. Estrella 2000, que es un gladiador queridísimo por la gente taluqueña, una gran leyenda peluqueña, este Estrella 2000. Ahora vemos cómo tienen ahí a Estrella 2000 y a Arlequín, que ahora le aplica un torniquete en el brazo. Este Dogman, que era el que estaba castigando por cuenta solitaria a Arlequín. Ahora Arlequín ahí lo vemos medio desmayado. La gente se mete con el coralillo. Se están dando pero con todo. Bueno, que viene una carreta. Está aplicando tanto Chaos como Dogman. Vamos a ver. Quitan al coralillo la patada, la Filomena de la Princesa Azul para Guerrera Isis. El raquetazo. La reacción de los técnicos está llegando. Aquí tenemos ahí vemos la reacción de los técnicos que no se hizo esperar. Ahí tenemos a Estrella 2000, Guerrera Isis, que sufre los embates de la Princesa Azul. Ahora están subiendo Estrella 2000 a Chaos Junior, ahí con ese patadón tremendo bien aplicado por parte de Estrella 2000. Ahora viene el joven Arlequín en contra del joven Dogman. Ahí vemos qué va a ser, castigo triple. Así es, señoras y señores, aquí viene. Ahí están los dos tendidos en el piso. La Estrella, señoras y señores, coralillo. Dicen que no se rinden los rudos. ¿Qué están haciendo ahora? Chaos que jala de los pantalones para tratar de cortar castigo. Retoman las acciones el bando de los técnicos. Vamos, Dogman. Y
Caos castigando a Estrella 2000 y el Arlequín. Se van de bruces, chocan entre ellos. El raquetazo de Estrella 2000. Del otro lado, dos. Ahora vamos a ver qué le hace. Ahí están rodando las piernas, se están rindiendo los rudos. Pide clemencia también ahí este hijo de Caos. Estamos viendo qué pasó. Se está rindiendo Dogman. La princesa azul, uno, dos, tres, señoras y señores. La segunda para los técnicos. Ya, señoras y señores, la segunda caída es para los técnicos. Ahí vemos acá a Junior que se mete con Caos. Bueno, pues estamos esperando a que comience la tercera caída. Esto es box, esto no es box, perdón. Esto es lucha libre. Vamos a la tercera caída. Ahora sí, vámonos a la tercera caída, señoras y señores. Ahí tenemos a Arlequín esperando al rival. Aquí vemos a Caos que está frente a nosotros. Le están costando a Dogman y a Caos. Ya se están haciendo de palabras Dogman con Caos Junior, ¿no? Ingresa al encordado Caos. Este que es un gran luchador. Vamos. A Caos Junior en contra de la Arlequín, esta que se está haciendo un clásico en lucha libre UPEM. Ya se han retado a duelos por las máscaras, se han retado en manos a manos. Vamos a ver en qué termina esta rivalidad. Ahí vemos, derribo por parte de la Arlequín, juego de cuerdas. Ahora, vuelo tipo del salto del tigre. Ahí vemos a Caos Junior que está... quitando, intentaba una salida de bandera con esas tijeras voladas que hace Arlequín, dejándolo del otro lado. Y vemos que hay un Caos, que es un luchador que está muy muy pesado. Cuidado que va a volar, quiere volar. No. Y el grito clásico de arriba al Arlequín. Ahora va a ceder el turno. ¿A quién? Vamos a ver. ¿Con quién es? Dogman en contra de Estrella 2000. De Dogman, pero que no prospera. Ahí viene el derribo por parte de Estrella 2000. Juego de cuerdas, salto del tigre. Evitando bien, ahora viene el juego de cuerdas, rebote. Y llevándoselo con ese lazo. Una vez más, Estrella. Dando cátedra de lucha libre Estrella 2000. Y ahora lo deja que se vaya en bruces. Este Dogman, dos caídas ya tenemos. Ahora comenzó la tercera. Aquí vemos a Estrella 2000 volar, o más bien intentando volar. Un castigo, un jarote, la cachetada por parte de Estrella. En muy malas condiciones queda Dogman. Ahora se va Estrella 2000 y viene la princesa azul. Ahora tenemos a la princesa azul en contra de Guerrera Isis. Ahí vemos el salto de Guerrera Isis, la acrobacia por parte de la princesa azul. Ahí viene una vez más, señores, qué buena evolución la que nos está regalando princesa azul. Veamos en la sala.
alturas. La pasada llevándosela. Y se queja Caos del castigo. Ahora viene Dogman. Recordamos estos relevos mixtos. No importa si es un hombre o si es una mujer el que toma el relevo. Tienen que luchar entre ellos. Le pide la mano Dogman. Le dice la gente que no. La gente le dice que no a la princesa. El apoyo está con los técnicos. Vemos la pasada de la princesa azul para Dogman. Lo trae, pero girito, señores y señores. Ahí está la princesa azul. Se pasa Dogman. Juego de cuerdas. ¡No! ¡Sí! Bonitas tijeras que aplica la princesa azul. Y ahí termina, se va por su propia cuenta Dogman. Y ahí la pose de la princesa. Toda una dama. Esta dama de seda. Y le manda el beso a Dogman. Ahora quien entra, Estrella 2000, pidiendo rival. Y pide a Dogman. Recordemos que estos dos luchadores tuvieron una gran contienda por ese campeonato Welter que ostentaba Estrella 2000. Actualmente Dogman continúa como campeón. Contra Dogman, raquetazo. Le contesta Estrella 2000 y toma y daca el azul cuello por parte de Estrella, que intentaba de ahora Dogman. Ahora viene Caos con el derribo para Estrella 2000. El que viene es el Arlequín en contra. ¡Oh, derribe! ¡Hermoso! Arlequín, las patadas voladoras. ¿Qué va a ser? ¡Ese vuelo clásico del Arlequín! Nos tiene muy acostumbrados a esto el joven de la Ciudad de México. Guerrera Isis se va hasta la tercera cuerda. ¿Qué va a ser? ¡Peligrosísimo el vuelo! La que viene es la princesa azul. ¿Qué va a hacer esta joven gladiadora? La gente está a la expectativa. La gente se levanta de sus lugares. ¿Qué va a hacer? ¡Un moonsault, señoras y señores! ¡Salta a la luna! La cuenta del coralillo. Va a regresar Guerrera Isis en contra de la princesa azul. Ahí vemos una rosa, hermosa, rosa con centón. Y después 1, 2, 3, señoras y señores. Se está llevando la contienda los técnicos. Vamos a Dogman. Tiene que gladiar en contra. Sí. Vamos a escuchar por aquí algunas declaraciones. Y ahí, como les decía, lo de Guerrera Isis y la Princesa Azul. Es un duelo ya de años. Es un duelo ya de tiempo. No pide la revancha, Dogman. Nos vemos dentro de 15. Nos vemos el 29 de septiembre. Nos vemos el próximo 29 de septiembre, ya lo saben, Toluca contra de Zitácuaro. Con grandes sorpresas, una ruleta de la muerte, donde van a estar 4 gladiadores toluqueños, 4 gladiadores de Zitácuaro. Ahí vemos los raquetazos, estrellas, 1000 patadas, estilo de rana que aplica el Estrella 2000, señoras y señores. Se retiran los técnicos, muy calientitos este duelo. Ahí está, arriba los rudos, dice Dogman. Muchas gracias por seguirnos. Denle like al video. Sigan este canal de Lucha Libre Ulpem.
pues estamos a la expectativa de lo que venga más adelante. Señoras y señores, muchas gracias. Nos vemos la próxima.